Una de las noticias de esta semana viene en forma de nueva aplicación gratuita que tenéis que conocer y que en este vídeo voy a enseñar cómo yo le estoy sacando el máximo partido. Y esto viene de la mano de un viejo conocido en este canal, Eleven Labs, una de las principales empresas de sintetización del habla, que ahora va a poner a nuestra disposición pues todo su catálogo de voces artificiales para que nosotros podamos narrar cualquier texto que tengamos. Y creedme que esto es mucho más útil de lo que parece. Mirad, la aplicación es una aplicación móvil, gratuita, que podéis descargar en vuestros dispositivos. No requiere de ningún pago, de ningún registro de tarjeta, podéis utilizarla sin ningún compromiso. Y cuando la descarguéis, pues vais a encontraros un menú como este, donde vais a tener diferentes textos de pruebas que podéis escuchar. Vamos a darle, por ejemplo, a la Cenicienta, que lo tengo aquí empezado, y cuando le demos a play, directamente podemos marcar cualquier parte del texto. The wife of a rich man fell sick. And when she felt that her end drew nigh, she called her only daughter to her bedside and said, Always be a good girl, and I will look down from heaven and watch over you. Soon afterwards, she shut her eyes and died. Vale, lo que estamos escuchando aquí es una voz sintetizada con inteligencia artificial, pero con la calidad que acostumbramos a tener en Eleven Labs, ¿no? Pues voces que son capaces de entonar, de tener un ritmo que está bien, que suena cercano a lo natural. Y en este sentido, pues esto es principalmente lo que la aplicación ofrece, el poder escuchar cualquier texto con las voces de Eleven Labs. Entre las funcionalidades, si sois de los que os gusta, pues escuchar más rápido los textos. Podéis acelerarlo, perdiendo así un poco de naturalidad a la hora de expresarse, pero bueno, está bastante bien. Lo interesante de esto es que dentro del catálogo de voces que ellos nos ofrecen, si venimos para acá, podemos hacer una búsqueda de voces que a lo mejor se adecúen más a lo que queremos. Oye, ¿queremos una voz que, por ejemplo, hable en español? Pues sí, por favor. ¿Queremos una narración más de novela o de una historia? ¿Queremos que sea más una voz conversacional? ¿Queremos que sea una voz informativa y educacional? Pues podemos marcarlo. Podemos elegir entre diferentes calidades, diferentes edades de voz y también el género de la voz. Con esto, si le damos a buscar, pues por ejemplo, vamos a poner una voz femenina en español, vamos a encontrar aquí diferentes ejemplos que también suenan muy bien. Fijaos. Capítulo 1. El espacio estaba adornado con potentes símbolos de feminidad y la cultura hindú. Grandes telas de colores colgaban del techo. Vale, este sería el ejemplo. Está demostrado que los delfines que viven en cautiverio, actualmente 2000 en todo el mundo, alcanzan menos años que los que viven en libertad. Vale, bastante bien. Entonces, si os gusta una de las voces, las podéis seleccionar, las podéis añadir a vuestra galería y de nuevo podéis volver al texto que estuvierais leyendo y utilizarla con la nueva voz. Claro, aquí lo que está pasando es muy interesante. Lo que le hemos puesto es una voz que está entrenada para hablar en español, pues a leer un texto en inglés. Y lo que sucede es similar a cuando ponemos una voz inglesa a hablar en español, que es que viene con todo el acento, como si estuviera hablándonos un turista por la calle. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer pues sería buscar un texto en español. Entonces, lo potente de esta aplicación es que realmente nos va a permitir importar textos desde diferentes fuentes. Podemos escribir nosotros el texto en la aplicación, podemos pegarle un enlace de internet, pues si por ejemplo queremos que nos lea una noticia que hemos visto en un blog, podemos coger la URL, pegarla aquí y escuchar la narración mientras caminamos por la calle. Podemos importar archivos, cualquier archivo que tengamos en el dispositivo, y muy interesante, vamos a probarlo también ahora, podemos utilizar la cámara de nuestro móvil para sacar una foto y de ahí hacer un OCR, un reconocimiento de texto que haya en la imagen, y entonces que el sistema lo pueda leer. Entonces vamos a importar, por ejemplo, una noticia a partir de una URL. Pues le damos a pegar, he cogido una noticia de Shataka, esta sería la noticia, justamente hablando de la misma aplicación, y vamos a darle ahora a escuchar. Lo que hace el sistema es maquetar, sacar el texto del propio blog de Shataka y ahora pues vamos a poder escucharlo con la voz que tengamos elegida. Dedicar un buen rato de lectura cada noche es uno de esos placeres que cuesta describir. Vale, aquí ya sería cuestión de ir ajustando la voz que mejor narre, que tenga el ritmo que más se acerque a lo que estáis buscando, pero es un muy buen punto de partida. Y luego también podemos utilizar la cámara, pues lo que estábamos comentando, ¿no? Yo puedo sacar una foto, por ejemplo, a este texto que tengo aquí en diferentes idiomas, le podemos dar a escuchar. Y vemos que ahora nos ha hecho el OCR de este texto y podemos botarla al play. High quality audio recording. Enregistramiento audio de alta calidad. Magnetic attachment. Fixation magnetic. Y de nuevo, en este caso está leyendo una voz
española, pues textos en otros idiomas, con lo cual la pronunciación no es la mejor, pero podéis ver que esto funciona. Podéis sacarle fotos a un cartel y escucharlo inmediatamente. Ahora, si me preguntáis a mí cómo le voy a sacar el máximo partido a esta aplicación, pues va a ser para escuchar documentos. Un PDF que tengáis descargado, lo podéis cargar en la aplicación y darle a escuchar. Esto a mí me encanta, por ejemplo, para muchos de los papers que acostumbro a leer, pues en vez de leerlo, si puedo estar escuchándolo como un audio paper mientras camino por la calle, pues la verdad que puede ser la leche. Y esto lo haría pues cargando un archivo. En este caso tengo un paper descargado y vamos a probar a escucharlo. Pues este paper, pues con toda su maquetación típica de un paper, con todas las partes, y vamos a ponerlo pues en este caso con una voz inglesa, por ejemplo la voz de Burt Reynolds, el actor. Venga. Foundation models FM such as GPT OpenAI 2022-2024 and Claude Anthropic 2024b are quickly being adopted as powerful general purpose agents. Vale. Esto está bien y mola un montón, pero realmente si os dais cuenta, pues el problema de subirle un paper es que la maquetación de un PDF como un paper pues está lleno de citaciones, de elementos que no son pues lo que yo quiero estar escuchando, y principalmente también viene en inglés. ¿Podemos solucionar esto? ¿Podemos hacerlo más adecuado para ser escuchado? Pues por supuesto que sí, espero que vosotros también estéis trabajando con todas las herramientas que tenemos disponibles para sacarle el máximo partido a la IA. Fijaos, vamos a subir el paper a Claude. Vale, en este caso he cogido un subconjunto de páginas del paper, de la primera a la tercera, porque es un paper muy largo y sabemos que la ventana de contexto y la cantidad de tokens que puede generar Claude, pues estaría limitado. Esto si estuviéramos trabajando, por ejemplo, en local con LM Studio, pues podríamos tener nuestra propia IA en local que trabaje por nosotros todo el tiempo que queramos. Esa sería la mejor alternativa, pero en este caso para una prueba piloto pues no sirve, ¿vale? Y ahora he preparado un prompt que es pues bastante sencillo, es pedirle a Claude que haga el trabajo de traducir el paper al español con formato PDF y que lo adapte para su disfrute al ser narrado en audio, eliminando símbolos extraños, citaciones y todo lo que acompaña el paper. Le damos a enviar y vamos a ver ahora cómo por la derecha pues empieza a generar aquí el artifact y empieza a generarnos la traducción del paper. ¡Qué maravilla poder utilizar la inteligencia artificial pues para este tipo de cosas! Va generando, fijaos que lo que hemos leído antes, la introducción, bueno, no me deja hacer scroll aquí, la introducción que hemos leído era toda esta parte, fijaos cómo ahora la ha limpiado de citaciones, de elementos extraños que puedan afectar a la narración, y ahora simplemente pues sería cargarlo en el móvil, el paper perfectamente traducido, y empezar a escucharlo, pues desde el abstract. Los investigadores están invirtiendo un esfuerzo considerable en el desarrollo de agentes de propósito general. Vale, en este caso estamos con la voz en inglés. Vamos a elegir una de las voces españolas que tengo, pues por ejemplo esta. General Potentes, donde los modelos de fundación se utilizan como módulos dentro de sistemas agénticos. Por ejemplo, cadena de pensamiento, autorreflexión, Toolformer. O por ejemplo podemos poner la voz femenina. Las soluciones diseñadas manualmente acaban siendo reemplazadas por soluciones aprendidas. Formulamos una nueva área de investigación, el diseño automatizado de sistemas agénticos, DASA, que tiene como objetivo crear automáticamente diseños de sistemas agénticos potentes. Brutal. En cuestión de minutos hemos cogido un paper que estaba en inglés, lo hemos traducido con inteligencia artificial, lo hemos reformateado, lo hemos cargado en nuestra aplicación, hemos generado una voz sintética con inteligencia artificial y ahora está listo para salir a pasear y escuchar pues las novedades de la inteligencia artificial. Y la aplicación pues sería esto, tampoco tiene mucho más, es gratis, tampoco os quejéis, no pidáis más. Pero en mi caso pues me parece una aplicación que le voy a dar más uso de lo que pensaba cuando escuché la noticia inicialmente, al menos hasta que el modo avanzado de voz de ChatGPT incluya la capacidad de poder analizar PDF. Yo creo que cuando eso ocurra, aunque la voz de ChatGPT avanzado no es tan natural como las que ofrecen Eleven Labs, sí creo que es una alternativa buena porque no solo te permite escuchar el contenido del paper, sino poder dialogar, hacer preguntas sobre él. Cuando llegue, pues seguramente me pasa esa plataforma, pero mientras tanto, esta es una muy buena aplicación para tener instalada en el móvil y utilizarla en tu día a día. Y de hecho voy a dejar marcados deberes, porque si no os marco deberes no me avanzáis con la inteligencia artificial. Os voy a decir que hagáis lo mismo que he hecho yo, coger un PDF que va a estar en inglés, traducirlo con cualquier inteligencia artificial que tengáis y que lo carguéis en esta aplicación para ver si lo podéis escuchar bien. Mi recomendación, coged el texto, el libro de Mana,
un libro sobre inteligencia artificial que podéis acceder de forma gratuita, está súper bien, pero creo que es una historia muy chula, es un PDF gratuito, os voy a dejar el enlace abajo, que viene en inglés. Si queréis escuchar la novela, tendréis que traducirla y ya tenéis lectura veraniega para aprovechar mientras estáis en la piscina de todos los avances de la inteligencia artificial, que al menos esta novela plasma muy bien y que es muy interesante. Chicos, chicas, este es el vídeo de hoy. Nos vemos en la próxima con más noticias de inteligencia artificial aquí en .csv Lab. Yo creo que no se ha notado, ¿no? Que estoy grabando en otra casa. Creo que ha pasado bastante desapercibido. ¿Tú qué opinas, Cato? ¿Tú qué opinas? ¿Se ha notado? ¿Se ha notado? No se ha notado, que no. Pues eso.